Van a dar Hay trabajo, que ver cómo se va a estar definitivamente. a Y vamos a Dallas. ver. Sí, vamos a ver cómo lo resuelven justamente, chicos, porque está comenzando esta última partida. Tienen 30 minutos empezando ahora. Vamos a ver cómo lo resuelven entonces, muchachos. En unos minutos ya. Y ahí estamos. Dejen No, cocinando el no oro, por tuvimos, favor, que pero no nada de quede tiempo de nada. espera, nada de cooldown ahí. Esto fue automático, ¿no? Y ya a ver cómo lo van a Ya estar tengo oro, concretando. solo eso De te hecho, pido. date cuenta que ya los lingotes lo está armando Sí, para ya te armar pasé todo ahí. Sí. ese cubo de oro. Van a Bueno, moverse con no mucha tengo velocidad. más. Hay muchos de los Entonces, recursos que vamos a ya los están teniendo los chicos, la así bomba de que la derecha ahí. David, definitivamente si tienes es un poquito cuestión de de ir agua. armando las cosas lo antes posible y de ir ya dando el paso a paso de Hierro, cada una de estas qué cosas. tenía, ¿no? Hace un bloquecito Sí, fácil, pero increíble lo que están haciendo. Como pueden ver en uf. estos Solo esa momentos, ya determinación completaron el necesitamos bloque de una oro, completaron el bloque de de hierro. carbón También tiene los diamantes para hacer y el el de bloque de diamante. diamante, como Bloque lo de acabamos diamante de y ver. Ya hierro. tiene What the fuck, Jorge, tres ¿dónde de está los el bloque objetos de oro? Alcohol de completados. La gasolina, verdad se bloque está de oro, facilitando bloque de bastante. oro, ya, Vamos a bloque de ver oro, por qué van. bloque Por de ejemplo, el oro, vidrio dame rojo es muy cuatro fácil y porque medio, simplemente vas arena, la pones a cocinar, luego te conseguís no, una pero por florecita roja, favor, sacas el tinte rojo y ya ¿cuál es estaría para puedo explicar completar un estos poquito? cuatro de vidrio rojo, Estoy que es volando, chico, bastante hace fácil. tiempo que La estoy volando, estoy volando, estantería, no, que calabo. no es si conseguir Porque aquí seis tengo de un bloque de madera, barcos, ¿eh? tres No, libros bloque y de ya oro aquí, estaría también estoy para volando, poder estoy completar. volando, estoy Aparte volando, de que estoy tienen volando, al lado un estoy portal volando. del Nether, Ok, que lo estamos viendo, que ok, van a necesito poder ir entrar por la dentro de lágrima las del gas, cuevas. Necesitamos entrar no, dentro de las que son estos cuevas. Pero hay mobs uno en el hostiles que bloque, ¿no? encontramos en el Sí, Nether hay que uno, flotan y tres, tiran tres, tres, unas tres. bolitas. Estos son los que sueltan las lágrimas. Y si la consiguen, también estaría muy fácil. Ah, Y ese es ojo, que esta lágrima nos funcionaría para hacer el cristal bueno, del chicos, End, porque el había cristal como del uno End entre nos medio. piden Ok, vení para acá. rodear de Me puedes poner cristales, un un ojo poquito de ahí. Ender en el medio, una perla de Ender y la de gas, la lágrima de Ok, gas ya veo siete abajo, tomas. y estaría también el Una banda cristal. Así que estas de dos se bloques también. complementan y a ver qué tal lo hacen. ¿Qué más? Con el acelerador a fondo Cada estos segundo. equipos. Entra rápido, A ver, sí, cada Cada segundo segundo cuenta, a que ver si lo logran. Tienen pasa. solo 30 Bloquea minutos. Y carbonoso. perdóname, Sai, con un minutito nomás, que quiero Adelante, mencionarle a adelante. la Estoy gente armando del todo. chat Hay que que armar si todo. utilizan la Tengo un extensión poco de oro. Control Tengo Más, un poco de pueden oro. votar por Ok, su voy a favorito dejar para de ver hacer el quién va a bloque de ser que hierro logre completar esta y voy a búsqueda gastarme el primero. bloque. Ahora sí, Sai, con tu sola palabra. Estoy Cada volviendo segundo a que 7, pasa 8 me doy doble. cuenta de la ¿Tienes velocidad abejas o no por ahí para subir de el información que maneja JCrack, ¿no? La Con facilidad que a otra tiene isla. para, Igual yo ya entregué todos los bloques, solo para tengo uno. acordarse del crafteo. Yo los pienso, los crafteo. Me sé algunos, Muchas pero gracias. los pienso. No, Faltan no, no. bastante Él hierro. Yo los automáticamente dice, tenía que no, tienes buscar. que rodear el ojo, pones la lágrima abajo, listo, siguiente. Next. Yo lo Gastaría googleo de entonces, última. no sé, para eso. O sea, Claro, al sí, yo final perdería demasiado tiempo googleándolo. conocer los crafteos tampoco te da la victoria, perdón. El problema aquí es conseguir también esos objetos. Conocerlos, saber Pero cuáles te da una son, ventaja no es el enorme. éxito y Entonces, hay ¿cómo que, sé claro, hay que una ventaja y el la looting? importante también es saber dónde El looting, buscarlos. el looting. Vamos a ver el equipo de Suwi, no sé Yo si voy es que nomás, tenían chicos. menos recursos, pero vemos que está Cuidado, buscando porque slime, piden un bloque de slime, así que va a viendo tocar esta pelear con ese cosa. slime a ver si le dropea para luego No, construirse su bloque de slime. Vamos a no. ver si lo logra. Ahí está, Claro, está claro. recolectando y Pensar ojo que es un que está regalo. corriendo riesgo. Uy. En estos, ¿Cuánto los le gasto? pantanos es Ya donde se estamos. suele encontrar Ya entonces tiene estos cuatro slime, bloques de oro, pero perfecto. justo les cae que está de Me noche, escucha uno justo solo. les cae que está de noche y entonces Mira, tengo tiene cuatro problemas. bloques. Ahí está. Eso Un está bien. problema, se les No, complica no un puede poquito la ser. cosa. Vamos a ver Creo que cómo logra ¿cuánto salir le de gasté? estas. Y estamos viendo en estos momentos el equipo de Jorge, que también ha completado el bloque de oro, el bloque de slime, Tengo que comer el todo lo que bloque gasté. de carbón. Y están tratando de hacer todo súper rápido, a ver si pueden recuperar cierta cantidad de puntos que no lograron alcanzar en el bingo. Un nivel mínimo, o sea, ponte Sí, un ojo, nivel que 10 acá yo pienso que la tabla se puede dar vuelta con mucha facilidad. Los equipos es media horita nada más la que van a estar teniendo y de seguro acá con el tema del crafteo se van a poder dividir un poco más sencillo, ¿no? No tienen misiones tan complejas, lo habíamos dicho anteriormente, lo había mencionado también Jota, de que acá la cosa se vuelve bastante más fácil de concretar los objetivos y un Bien, puntito puede buenísimo. ser la diferencia entre llevarte $1.000 y llevarte 2.000 o 3.000. Encantado. ¿Quiere ¿Eh? Un más? Vamos. puntito, es un puntito $1.000 Tengo un arco y encantado. yo Sí, me si cambia. acelero los motores.
cambia, sí, definitivamente. Y chicos, ojo, perdóname, un datito que nos acaba de pasar producción que me parece importante mencionar. Los objetos, cuando los consiguen, no se cumplen automáticamente, sino que los tienen que dejar en un cofre determinado, asignado para eso. No sirve solo con tenerlo en el inventario. Importante ahí también, por eso quizás no aparecen enseguida cuando los completan. Claro, de hecho vimos el cofre al principio, que está justo al lado del spawn donde está el loguito de Twitch. Ahí está el cofre, ahí lo tienen que ir almacenando los chicos y para que les vaya contando en el puntaje, ¿no? Pero la cosa se ha puesto... No. Ahí teniendo dificultades técnicas. Sí, Jorge, ahora estamos viendo el equipo de Vetra, que también completaron los bloques. Se ve que les rindió el tiempo ahora, que minaron, que conservaron algunos objetos. Sí. También vemos que tiene completado el bloque de slime, tiene completado el bloque de oro, bloque de carbón. Vamos a ver cuál es el siguiente por el que van a ir. No tengo ni la más mínima idea. Se supone que si están picando, no sé si alguno irá por el de diamantes. Si no tienen diamantes, se les puede complicar un poco, porque vimos que el equipo de Farfa literalmente tenía los diamantes justos para poder craftear este bloque y salir de esa misión, que es tan, tan, pero tan agobiante salir y tener que buscar el diamante y que no lo encuentres, por ejemplo. Sí, acá era lo que un poco se cumple un poco lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? De los equipos que llegaron más cerca a completar el bingo, que completaron el mismo bingo, eran los que ya tenían la mayor cantidad de ítems acumulados, ¿no? Por eso se les termina facilitando un poco la historia con el tema de tener... Uy, el esqueleto siempre me pone nervioso, tienen una puntería macabra y lo dejó, pero... desangrado este muchacho. Ahí Vetra la sufrió un poquito y estoy seguro que el chat la sufre con ellos. Y bueno, lo que comentaba era que sí, bien van a tener la mayor cantidad de ítems, pero nos dimos cuenta que completaron 3-4 cubos, pero no más que eso, así que les quedan unas cuantas misiones y el tiempo avanza rápidamente al punto que ya nos quedan 23 minutos. Claro, estamos viendo entonces en esos momentos el equipo de Farfa, estamos viendo a Counter, están completando ya los bacalaos es algo de lo más sencillo por completar, porque una caña de pescar y es, digamos, uno de los peces más comunes en salir, entonces ya vimos que lo completaron. También el cofre del Ender, que claro, como habían picado ahora obsidiana, tú con rodeado de obsidiana y en el medio una perla de Ender, puedes craftear este cofre, ya lo hicieron también. Vamos a ver cuál es el próximo objetivo. Vemos aquí a Counter que está peleando, está en un pantano contra el slime. Vamos a ver si lo logra, porque necesita crear entonces este bloque de slime. De resto, creo que el cactus, aunque parezca muy fácil, es problemático. Hay que encontrar el bioma. Hay que encontrar el bioma de desierto, a ver si se puede encontrar un cactus o hay alguno por ahí, alguna aldea plantado. Pero aunque parezca muy fácil, se puede complicar. ¿Consideras que se puede complicar? Ojo, no creo que sea tan, que se les haga tan difícil. De hecho, qué pena que te interrumpa, compañero, pero creo que se les va a hacer más fácil a los que tienen la litra, porque, hombre, salen volando un momentico, claro. Pum, 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 ven los biomas, están desiertos, lo coges, ya está. Claro, precisamente por eso lo pensaba, ¿no? Y justo el equipo de Farfadok la tiene, así que qué tan complejo puede ser, ¿no? Pienso que le va a tomar más tiempo ir a Ender, pienso que le puede tomar un poquito más de tiempo, pero tampoco considero que sea tanto tiempo, ¿no? Ya concretando, el bloque de slime les quedaría únicamente 9 objetivos. Van a una velocidad abismal estos muchachos. Sí, en esos momentos no tenemos ninguna de los objetivos que sea ir a Lend, pero sí tenemos un par del Nether, pero los que son en el Nether son bastante sencillos. Tenemos, por ejemplo, en el Nether, del comparador de Redstone, vamos a necesitar una cosita de ahí que se llama cuarzo, que es exclusivo de ahí, pero que es súper común, es demasiado fácil de encontrar. Lo único que tienes que hacer es ir por él, conseguir un par de antorchas de Redstone, piedra, y ya estaría el comparador, pero incluye ir al Nether. Tenemos también para ir al Nether la carga de fuego, porque vamos a necesitar polvo de Blaze, pero que también se consigue súper fácil, que fue los animalitos o los mobs que vimos ahorita volando, que los rodean como unas varitas, los que sueltan las varitas de Blaze. Y creo personalmente que el más complicado de acá va a ser el de la esponja.
Creo que va a ser el de la esponja el más complicado. Porque tienen que adentrarse dentro del océano, dentro del mar, buscar un... Eso es un pez especial que es como protector, digamos, como de cierto templo que hay como debajo del agua. Y ese es el único que lo puede soltar. O puede también que lo encuentres en un cofre de cierto tipo especial en algún lado, pero es complicado. Por aquí vemos que el sprint parece que está buscando debajo del agua y lo único que hay por buscar en estos momentos debajo del agua es el tema de la esponja. Vamos a ver cómo le va, qué tal lo hace, pero también depende un poquito de la suerte. Sí, el tema de buscar una locación, de buscar ese templo, le va a tomar un ratito. Si tiene bastante suerte, se lo conseguirá en un par de minutos, pero si no, puede tardar una barbaridad. Ustedes en el chat también ahí cuéntenos qué piensan. ¿Creen que se completa todo el Scavenger Hunt? ¿Creen que se completan todos los tesoros? Y van bastante, bastante avanzados. Ahora, con respecto a las flechas espectrales, qué difícil lo ve, Jota. No es tan difícil, ¿eh? Lo único que necesitan es piedra luminosa, porque cuando destruyes la piedra luminosa te suelta como cierto polvo, ciertos fragmentos, y con eso, junto poniéndolo con una flecha normal, simplemente las crafteas. Entonces, hay que buscar piedra luminosa, en algunos lugares la van a encontrar más fácil que en otra, seguramente también encuentren esta en el Nether, la encuentren muchísimo más fácil, así que vamos a ver entonces cómo lo hacen. Pero la flecha también está, digamos, un poquito sencillo, la lágrima de gas también... la que podemos encontrar en el Nether, y el cristal, aunque los vemos que están en el Len, en las torres del dragón, también se puede craftear. Y lo único que pide para craftear, como ya lo habíamos dicho, son cristales normales que los obtenemos cocinando arena. Tenemos además un ojo de un Ender y una lágrima de gas que nos la están pidiendo ya, de hecho, por uno de los objetos. O sea, que tocaría matar dos, porque no puedes utilizar la misma lágrima, a no ser de que la metas, te cuentes, no. La saques. No sé si eso sea posible. No sé si es... Ya tú estás bugueando el sistema. Sí, a ver, no sé qué tal lo hagan, si se pueda o no se pueda, pero el cristal de Len se puede craftear entonces con cristales, una perla de Ender... Y además una lágrima del gas que está en el Nether y que se puede conseguir también relativamente fácil al momento en el que están, porque ya están bastante avanzados, tienen crafteos, tienen cositas que conservan del juego anterior. Bueno, de momento la cosa está apretada. Ahora le pregunto a Suki por ahí, vi que habían hecho una encuesta. Suki, cuéntanos, ¿y cómo está el voto popular, el voto de la gente por acá por el chat? La gente eligió al favorito y obviamente nadie se lo esperaba, pero con un 91% de los votos, el equipo de Farfadox está como el favorito justamente para ganar esta búsqueda del tesoro también. Pretendamos sorpresa frente a este resultado, le está yendo bastante bien al equipo, y por acá justamente vemos también otro de los participantes, ¿no? El equipo de Oscurlod, que no le estaría yendo tan bien. Ojo, pueden tener alguno de estos ítems que todavía no lo ponen en el cofre designado, pero de momento no tienen ni uno solo completado, así que complicado por ese lado, y ya sabíamos que estaban bastante bajos en puntos en la tabla, así que no se ve muy bien la cuestión. Creo que los equipos más bajos queda aspirar ahí a sacar algunos puntos para ver si logran subir un lugar en la tabla, pero alcanzar a los primeros está imposible. Ojo, inclusive el compañero ahí de Oscuro en el inventario le había visto ahí las flechas espectrales, así que sí, creo que tenía 9, si no me equivoco. 9 de las 15 ya es un avance bastante considerable. Bien. Sí, no sé si acaban de ver que en estos momentos Sprint acabó de encontrar justo el templo, el que les mencionaba, que estaba debajo del agua. Ahí vimos al pez especial que necesita matar. Se está organizando un poquito, pero ya encontró el pez, ya lo tiene en la mira, se puede lograr. Creo que va a ser de los pocos que va a lograr la esponja, y si la completa toda la parte de abajo, este equipo ya la tendría. Creo que este equipo le va a durar, es que va a ser muy fácil, porque es que los vidrios son demasiado fáciles de hacer, la estantería súper fácil, el cactus solo buscarlo, más la flecha espectral, esos cuatro son súper fáciles. El difícil es la esponja, y Sprint está en el lugar. Mira, no sé si ves entonces ahí que está el templo, y ahí está el pez especial que tiene que ir a matar. Ojalá no la trolee, ojalá no le vaya mal, lo consiga y prácticamente el equipo está hecho y demostrando lo que hizo en la primera ronda, que es ratificar que son los favoritos. Sí, ojo, y todavía no pasa la mitad del tiempo. No regenera vida el bicho grande, ¿no? Justo.
No, no, pero lo quieren completar antes de que, por lo menos con 10 minutos de sobra. Ojo con ese detalle. A ver, ahora sí, va decidido Sprint, va al ataque. ¿Se prende? ¿Se prende eso? A ver, a tener algo de cuidado porque le dieron un cabezazo y a Sprint lo dejaron un tanto complicado. Veamos si se logra curar a tiempo. Va a salir nuevamente a la búsqueda del choque. Nuevamente recibe algo de castigo y ahí está. Cobertura, nos cubrimos un poquito, nos vamos a intentar recuperar. Quedó en un corazón de vida. Sí, hoy en lugares donde me imagino no querés morir. Pero se le ve a Spring como esa tranquilidad, ahí con su pierna encaramada, charlando con su gente, hablando, sabe que aún le quedan 15 minutos. Lo único que tiene que conseguir es esta esponja. Ya vimos que uno de los compañeros consiguió las flechas espectrales. Les queda la estantería Cactus y Vidrio, que es súper sencillo. Van a esperar que llegue Spring con su tranquilidad, que no tiene afán de absolutamente nada. Vaya, lleve la esponja y ya está. Ojo al detalle que piden una esponja y este animalito, este pez, suelta esponja húmeda o mojada ya y lo que tiene que hacer entonces es ponerla al horno para poder que se seque. La pone al horno, se seca y ahora sí, ¡uy, se complica! ¡No, amigo! Se empieza a complicar justo lo que estábamos hablando. Los demás desafíos son súper fáciles, van a echar en estos momentos creo que el cristal y les va a quedar esa esponja. Esa esponja es la más sencillita que van a tener, es que de verdad es la única que les va a faltar. Mientras que estamos viendo ahora el equipo de Sui, no sé si es que tienen muchos objetos o muchos de estos crafteos en la mano, pero no los han logrado completar, les falta aún el cobre del Ender, vemos que tiene ahí, no han completado ni el de diamante ni el de hierro, que este aunque parezca muy pero muy fácil, la puede complicar el tema de la búsqueda, son muy demorados y ya estamos a 13 minutos de terminar. Necesito una cama. Quedan 13 minutos, muchachos, para conocer el ganador de esta Twitch Rival Minecraft Bingo. Y la cosa pinta muy linda para Farfadox y compañía. Realmente van bastante avanzados, pero bueno, también queremos ver un poco de cómo le va al señor Spring en esta búsqueda de la esponja, si finalmente se le terminará dando. Dios, por su parte, no, Zoe y compañía también avanzando a paso de vencedor, pero con algunas dificultades técnicas. Van un poco más lento de lo que me esperaba. Sí, van un poco más lento también de lo que yo me esperaba porque ahora vimos que lograron completar bastantes objetivos que quedaron pendientes, incluso solo de uno que era de la parte del Nether para completar ese bingo. Por otro lado, creo que el tema de la esponja, yo creo que ya va a ser un poco más de tema de orgullo ya por el team de Farfa, por completar, por lograr ese objetivo. Pero a la final creo que no va a ser ni falta, porque lograron una gran ventaja en este primer bingo al completarlo. Y ahora que solo les quede faltando uno de los ítems, no creo que vaya a ser muchísimo la diferencia. Así que yo creo que va a ser más por orgullo realmente que porque lo necesiten. Se rompió. Uf. A ver. Ya viendo ya de cara lo que va a ser la final. Se va a poner un poco intenso alcanzar a Farfadox. Yo creo que ya lo podríamos decir, ¿no? Y creo que los tres estamos de acuerdo que van a ser el equipo que se quede con la victoria. La pregunta es quién se quedará con el segundo lugar, porque sigue bastante apretada la disputa por ese segundo lugar y por el puntaje del segundo lugar está bastante más cerca. Sí, de hecho el puntaje, no sé si lo alcanzas, si lo recuerdas, que tenía mucha ventaja el equipo de Farfa definitivamente, pero teníamos algo muy apretado. Mira, acaba de soltar. Ese es el Ghast, el monstruo que acabamos de ver, del que necesita recolectar la lágrima y con el que también va a necesitar para poder construir el cristal de Len. Pero comentando lo otro, el team de Farfa se fue muy adelante en puntos, pero el de Oscu y el de Blanco quedó muy, pero muy cerca por el tema de que a Blanco le faltó un objetivo para sumar esos 5 puntos que harían la diferencia. Entonces, creo que esto va a ser la diferencia entre el team de Blanco y el de Oscu. Ellos se van a disputar seguramente el segundo puesto. Vemos por aquí el team de Blanco, que está bastante bien, acaba de conseguir la lágrima. Seguramente enseguida también consiga la otra lágrima para crear el cristal de Len. Y a ver qué está haciendo el resto del equipo por completar los demás objetivos o los demás búsquedas del tesoro que tienen pendientes. No puedo porque yo tengo la otra cama respawnada en otro lugar. Bueno,
También viendo un poquito, ¿no? Intento escuchar también qué es lo que están diciendo los chicos, a ver cómo están llevando sí, estos últimos momentos, pero se les nota demasiada calma, ¿no? Demasiada calma de todo lo que con la presión de que se viene jugando, pero también tomemos en consideración que hubo algo que dijeron los mismos equipos en la fase anterior, ¿no? De que la cosa era divertirse. Bueno, no. Pasando la bomba, Blanco. Sí, se le está complicando un poco porque, como habíamos dicho, como dijimos al inicio, no basta solo con tener en estos momentos el objeto, el tesoro en la mano, sino que además de eso hay que echarlo al cofre. Acaba de volver al Overworld, acaba de perder la lágrima que había conseguido, no ha logrado conseguir el objetivo, así que se le empieza a complicar un poquito también a Blancox. Estamos ahora viendo el team de Vetran, específicamente estamos viendo a Javi. Vemos que llevan algunos completados. Este equipo creo que sí le metió un poco el focus, los vemos ya más como el tema de risas, el tema de pasársela bien, que realmente es el objetivo de estos eventos. Pero se enfocaron bien, creo que le dieron un buen foco al inicio y es el tema de ir por los objetivos fáciles. El tema del vidrio, la estantería, los bloques, que es lo que han completado hasta ahora. Me imagino que ya seguirán con los más complicados, que ya no hace parte como del modo entretenimiento de Minecraft. Ya son como unos ítems más competitivos, más específicos, más avanzados, que requieren un poquito como más de concentración o de conseguir algunos objetos más específicos. Le quiero extender una pregunta al chat. Uy, se complica. Muchachos, de los que están en el chat, ¿han seguido a alguno de los creadores nuevos que no conocían antes? Déjenos por ahí saber en el chat a qué creador de contenido que esté participando el día de hoy. No lo conocían y lo empezaron a seguir a partir de este día, de esta Twitch Rival. Cuéntenos un poquito también ustedes. Y si les falta todavía alguno por seguir, muchachos, vayan y regálenle un follow a esos canales porque ellos están poniendo todo el entretenimiento. Y si les sobra un follow, se lo tiran acá a nosotros, a Suki, a Jota, a mí. A nosotros no nos va a molestar para nada. ¿A ustedes les molesta, muchachos? ¿Suki, te molesta si te siguen un par de los amigos que están viendo aquí el stream? No, sí, profundamente me ofendería. No, mentira. Por supuesto, están todos bienvenidos a seguir nuestros canales también. Claro. Efectivamente. Ahí están justo poniendo en el chat los canales. El mío nomás de Twitch es Sukidol sin el guión bajo, pero por ahí lo pueden seguir sin ningún problema. Están todos bienvenidos a nuestros canales. Oigan, no han parado de morir. Todos los que estamos mirando han muerto uno atrás de otro. ¿Podemos confirmar que somos la mufa? ¿Somos la mufa? Sí, somos la mufa. Está ensalada. Yo creo que no voy a volver a comentar. Estamos mufando a cada uno de los que nos ponen en pantalla. No me lo puedo creer. Pero no te spawneó Gast, el muchacho. Les damos mala suerte, dice el chat. Carrerita está a nivel focus ahí. Ojo que da 10 puntos. Algunos nos están comentando ya por el chat que el team de Farfa logró conseguir por fin la esponja. Recuerden que la esponja creo que tiene que ser seca, viene mojada, viene ya llena. Entonces, vale, ahí va. Vamos a ver si se lleva la esponja o va por ella. Es que mira cómo va Farfa, Espada, diamante, pico, diamante, pala, diamante. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Además, lleva los cohetes, con la elita, solo va volando. Es que está así súper tranquilo, ¿no? Como paseando, dando un paseo. En la banda sonora, they see me rolling, they hate it. Ahí termina de llegar y ganan, no, si básicamente. Ya esta es la victoria asegurada, ¿no? A ver si se les termina dando ya con la esponja, te prometo, y que sean el primer equipo en completar también el scavenger. Va a ser un golazo. Y bueno, ahí ya llegó. Señores, vamos a presenciar el primer equipo de Farfadox. Ahí está, justo lo que les comentaba. Tienen que poner la esponja en el horno para poder secarla, porque la dan húmeda o como la quieran llamar. Así que ya va a estar, la va a coger, la va a meter al cofre y esto sería un GG. Quedarían primeros en esta ronda, quedarían primeros en el bingo. Claramente hay que esperar los resultados, pero creo que tenemos aquí unos favoritos que están bastante bien y acaban de completar el objetivo, la recolección del tesoro. Les sobró 6 minutos exactamente. Tienen un GG por parte del chat y nada, primer equipo. ¿Alguna impresión? ¿Ya te lo esperabas? ¿Qué piensas de esto, Suki?
Claramente, absolutamente inesperado. Nunca me imaginé el equipo de Farfadox que no vino a tryhardear que iba a ganar. No, inesperado completamente. Para nada, ¿a quién se le ocurre? Pero nada, bien, bien lo... Exacto, no, no, por favor. Con tiempo de sobra más encima. Con tiempo de sobra para flexear un poco más esas victorias. La verdad que lo hicieron muy bien, pero ojo, quedan 5 minutos todavía y estos equipos quieren seguir sumando puntos. A ver cómo va el resto de los participantes, Psycho. Sí, igual tomemos en cuenta, si bien Farfadox ya se asegura el primer lugar, el segundo lugar está peleado, todavía puede ser para cualquiera de los equipos, así que a buscar esos puntitos porque la diferencia de dinerito también es bastante amplia. El primero, si no me equivoco, se llevaba 5.000, corrígeme por ahí si estoy equivocado, el segundo se llevaba 4, el tercero se llevaba de 3.000, el cuarto se llevaba 2.000 y luego teníamos 1.000. Así que, exacto. Y sumar $4.000 en vez de 1.000 a mí me serviría un montón, ¿eh? Así que estoy seguro que sí, quizás la están troleando un poco, quizás se riega un poco, pero también de fondo se piensa, y muchachos, son $1.000 o $2.000 de diferencia, vamos a buscar ganar esta etapa. Sí, justo estaba viendo eso y estoy aprovechando para leer el chat y nos dicen que a nuestro amigo Sprint se le cayó el stream, se parece que se cayó el directo, y justo iba a comentar algo de eso, de que muy bien el equipo, muy favorito, pero faltaba humildad, porque recién completaron los objetivos y fue, Sprint se ha desconectado, y yo, ¿cómo? Hombre, acompaña, charla, recocha los 6 minutos que quedan, apoya tu resto, play, muchacho, ya vengo, voy por un café. Pero bueno, parece que fue que se le cayó. Humildad, ya lo iba a tratar de inhumilde, de verdad, ¿no? Pero bueno, el segundo puesto, como lo mencionabas, es el más importante por pelear ahora, que fueron los que quedaron más cerca en el tema de los puntajes, que es el equipo de Oscurlot, y con el tema de contra el otro equipo que estaban peleando, si mal no recuerdo, era el de Blanco, el de el equipo en el que está Blanco, que vemos que el equipo de Oscu ha recolectado bastantes ítems, ¿eh? Ha recolectado bastantes ítems. Vamos a ver cómo va el equipo de Sui, el equipo de Blanco. Creo que van muy parejos y ojo, que si hace la diferencia y recolecta un poquito más el otro equipo, incluso pueden llegar a pasarlos y lograr llevarse ese segundo puesto del equipo de Oscu. Acá la cosa está apretada porque inclusive ahí mientras conversábamos estaban también los mismos chicos de los equipos hablando de la diferencia de puntos y lo poco que tenían los puntos. Recuerden que cada uno de los objetivos tiene un valor también en la tabla de este Scavenger Hunt, así que en eso tienen que enfocarse en los que le den mayor cantidad de puntos, pero que también pueden completar en el tiempo que les queda. Les quedan 3 minutos, 2 minutos con 50 segundos para ser más exacto, así que no les sobra para nada el tiempo, se va a suicidar nomás, se termina ahogando y buscando nuevamente posicionarse Blanco, a ver dónde va a ir o cuál es el objetivo final que quieren concretar. Sí, ya vemos que literalmente faltan 2 minutos y medio, estamos a puertas ya de dar por finalizado 105, esto, vemos a todos los compañeros reunidos, vamos a ver si logran hacer alguno de estos objetivos, no lo sé, nos muestran ahora el equipo de Oscur, está muy similar en el tema de objetivos al equipo de Sui, al equipo en el que se encuentra Blanco, y vamos a ver qué está haciendo, creo que están tratando de buscar el Cactus, creo que están buscando otro bioma, creo que ese es el objetivo de carrera en estos momentos, de buscar un bioma diferente para ver si es posible encontrar un Cactus, que como te decía puede ser muy fácil, pero recordamos que estos equipos justo fueron los que no cogieron la elitra, no pueden volar, no pueden tener esa movilidad tan fácilmente por todo el mapa y se les dificulta un poco más. Ahí está la ventaja que radicábamos entre que los que completaron el bingo, entre los que llegaron más lejos, tenían cierta ventaja en esta búsqueda del tesoro sobre los demás. Es que era lo que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Ahí la ventaja te la iba a dar la misma etapa de bingo, ¿no? El mismo completar el bingo. Ahora, lo que me sorprende muchísimo es que no, que la pasó medio mal el equipo de Blanco también, que no tuvieron tanta ventaja como esperábamos y se vino la remontada por parte del equipo de Osco, ¿no? Eso me llama un montón la atención, ¿no? Porque ellos llegaron y avanzaron muchísimo más que el equipo de Osco en el bingo. Y realmente la acumulación de materiales no fue la que esperábamos. Ahora la están sufriendo un poquito,
está bastante parejo. De hecho, el equipo de Oku estaba por delante de ellos y en estos pocos segundos que quedan tienen que intentar superar el puntaje. Hay que ver si se les termina de dar carrera. No sé cuál es la misión de carrera, pero solamente le quedan 45 segundos. Vamos, carrerita. Dale. A ver, hay que buscar esos últimos detalles. Le queda el cactus, le queda la flecha, le queda la lágrima, le queda el cristal de Edén, el bloque de diamantes, pero no sé, y la esponja. Carrera está paseando por el mapa. Pero escuché que está hablando algo sobre el tema del cactus. Creo que están buscando un cactus. Claramente no lo ha podido encontrar. Ya creo que no les va a dar tiempo porque no está en el bioma necesario. Tiene unos 20 segundos y sí, la diferencia que mencionabas ahora entre el equipo de Oscur y el equipo de Blanco, que hicieron muchísimo más objetivos, no se nota por el tema de que no alcanzaron a completar el bingo por un solo objetivo que hacía esos 4 o 5 puntos de diferencia. Entonces aquí se empieza a complicar. Vamos a ver el puntaje obtenido. Están muy parecidos en esta búsqueda del tesoro. Vamos a ver qué está. Y GG, chicos, acaba de finalizar el tiempo. Vamos a ver qué tal termina, a ver cuáles son los puntajes. Y tenemos campeones, Suki. Así es, indiscutidos los campeones, el equipo de Farfadox. La verdad, vino a tryhardearla, se llevó todos los objetivos, todos los puntos. El único que logró completar el bingo y también el único que logró completar ahora por completo, cuántas veces completar, valga la redundancia, pero la tabla justamente de los objetos que tenían que buscar, así que bastante ventaja sacaron por ese lado y nada, muy bien por ellos porque se van a estar llevando el premio más grande dentro de este Twitch Rivals, nada más y nada menos. Ahora vamos a estar viendo en detalle cómo quedaron los otros equipos. Antes de ver la tabla de puntuaciones, chicos, les pregunto un poco qué les pareció esta segunda instancia y si se sorprendieron un poco con los resultados de cómo finaliza esto, Psycorn. Totalmente sorprendido, era inesperado. Pensé que a Farfadox y a Spring iban a quedar de últimos. Nunca me lo esperé en ningún momento. La sorpresa fue inevitable. De hecho, todos los números apostaban al lado contrario. No sé, Jota, ¿qué piensas? Sí, la verdad no los conocía, primera vez que escucho su nombre y acaban de romperla. Bueno, ya saliendo un poquito del chiste, ¿no? Yo creo que era mucho ya lo que todos esperábamos. Por cierto, como comentan algunas personas en el chat, hicieron el puntaje perfecto, completaron el bingo, además completaron también toda la búsqueda del tesoro. Fue el único equipo en completar, hacer el puntaje perfecto en ambas competencias, en ambas modalidades. La verdad no me sorprendía, ya veíamos que estas personas habían tenido la experiencia de competir en un evento similar hace poco, así que traían esa experiencia, traían toda esa habilidad y esa práctica que habían hecho durante ese día. Y nada, me pareció increíble, esperaba que al menos lo lograran, porque que un equipo lo logre al menos significa de que es posible, no que como la vez pasada que no se completó, entonces pensábamos, no, es que son desafíos que no completaban, no era el tiempo, pero vemos que si al menos un equipo lo completa es porque es totalmente posible. We'll be right back.